Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muy bien, aquí está nuestra imagen del día. Esta es nuestra imagen del día. Los gobernantes deben tener la suficiente asesoría profesional para designar encargos de responsabilidad sobre la salud pública a personas investidas de gran sensibilidad humana, sin riesgo que los mismos recaigan sobre robots o carniceros, tal y como ocurre hoy. No se concibe la forma cuadriculada y criminal, como tratan a quienes recurren a esas instancias en el clímax de su desesperación cuando los negociantes de la salud, llamados EPS, les niegan tratamientos o cirugías, ven en esos pacientes a sus enemigos. No imaginan el drama del ser humano condenado a muerte por negligencia médica y administrativa. Valdría la pena que esos funcionarios sean investigados no solo por ineficiencia administrativa, sino también por enriquecimiento ilícito. Espere la quinta y última entrega de Las Verdades de Samuel Cherassi en entrevista con nuestro director José Gómez Daza. Autoridades ambientales nacionales suspenden licencia para operaciones de carga y descarga a multinacional Drummond. Cae red de corrupción en el Magdalena, 14 capturados en operación del CTI. Decisión de juez sexta del circuito resolverá situación de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Y en deportes, Colombia juega esta noche frente a Guatemala. Los cartageneros Lil Silvio y El Vega regresaron a Barranquilla para mostrarnos su nuevo trabajo discográfico. Los detalles al final de la emisión. Muchísima atención, que la Autoridad Nacional de Licencias suspendió las operaciones de cargue y descargue de carbón de la Drummond en el puerto de Santa Marta. Tras la presunta responsabilidad de la multinacional Drummond por el vertimiento de varias toneladas de carbón al mar el pasado 12 de enero, Luz Elena Sarmiento, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ordenó la suspensión de operaciones de carga y descarga de la compañía en el puerto de Santa Marta. Esto se mantendrá vigente hasta que la Drummond gestione un plan de contingencia para manejar el efecto en el ecosistema. La multinacional podría pagar una sanción de hasta 2.947 millones de pesos de comprobarse que el mineral fue arrojado al mar. 14 profesores, exprofesores y abogados fueron capturados por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía por su presunta participación en una red de corrupción que, cobrando dineros de cesantías y otras prestaciones sociales en el juzgado laboral del Banco Magdalena, defraudaron las finanzas de Pijiño del Carmen Magdalena. La cifra de la irregularidad supera los 900 millones de pesos. La denuncia fue instaurada por hechos ocurridos en esta población. El abogado Alfonso Camerano afirmó que varias son las opciones tras la decisión de la juez sexta del circuito, quien será la encargada de resolver la impugnación de la tutela en el sonado caso de las elecciones de la Cámara de Comercio. Luego de conocerse que la juez sexta civil del circuito, Ana Zulbarán, será la encargada de resolver la impugnación formulada contra la acción de tutela, en la que figura como accionante Samuel Cherassi y otros empresarios, contra Carlos Pablo Márquez, quien fue funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio. En el sonado caso de las elecciones de la Cámara de Comercio, varias posibilidades se abrirían ante esa decisión. O ratifica la decisión del 22 o anula, que están pidiendo por razones de competencia, y asume la primera instancia. Si ratifica, va a la Corte Constitucional y la sala de selección verá si selecciona o no el proceso. Si anula y falla la primera instancia y se impugna ese fallo por quienes consideren que es adverso, iría a la sala civil del Tribunal Superior. Según el abogado Alfonso Camerano, el no acatar esta decisión del fallo tendría medidas judiciales. Incidente de desacato que lleva arresto. ¿Cómo que no puede estar presa el señor de la Superintendencia de Sociedades y de Industria y Comercio, que se han burlado del fallo de tutela? La juez sexta civil del circuito tendrá 20 días para tomar una decisión frente a la impugnación presentada. Las noticias quiso conocer la versión de la contraparte, pero no fue posible contactarlos. Bien, en otras noticias, según expertos psicólogos clínicos consultados por Las Noticias, el problema de consumo de drogas en la región Caribe ha trascendido a ser un problema de tipo social y de salud pública. Si bien
Un estudio epidemiológico andino revela que uno de cada tres estudiantes universitarios ha consumido drogas. La situación, que advierten los especialistas, es cada vez más crítica. En la mayoría de los casos está comprobado que ese problema no solo afecta a quien lo consume, sino a todo su círculo social y personas cercanas. El panorama se agrava cuando no hay interés por parte de los gobiernos en materia de prevención. Podría decirse que estaríamos ante decenas de miles de profesionales enfermos que ocuparían grandes puestos en la sociedad, por no decir que la manejarían. La experta en psicología clínica, Irene Polo, advierte que este es un problema de salud pública. Por esferas, digamos así, empezando por ella misma, una de las cosas es que hay una alteración en su estado de salud física y mental. Pero el problema va más allá de lo social, desencadenando enfermedades que terminan con la muerte. Presentar problemas como de bronquitis, pulmonía, las hepatitis, la hepatitis B, una transmisión de VIH, porque hay un intercambio de elementos para consumir. En el Atlántico, el problema de drogas es la segunda causa de hospitalización después de la esquizofrenia. Y se advierte que casi el 30% de la tasa de mortalidad está relacionada con problemas de drogadicción. Más noticias, un juez penal de Bogotá condenó al ex contratista de la Drummond, Jaime Blanco Maya, por el delito de homicidio agravado al sindicarlo de ser el autor intelectual del homicidio de dos sindicalistas de esta empresa. El ex contratista de la multinacional Drummond, Jaime Blanco Maya, fue condenado por un juzgado penal en Bogotá a 37 años y 11 meses de cárcel, así como una multa de 660 millones de pesos por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, al ser el autor intelectual del asesinato de dos sindicalistas de esta empresa en zona rural de Bosconia, en el Cesar, en marzo del 2001. Según las investigaciones, Blanco, autor intelectual, habría aprovechado su cercanía con miembros de las autodefensas para llevar a cabo el hecho en el que las víctimas fueron bajadas de un bus que transportaba obreros y llevadas a un campo donde fueron ultimados. Las víctimas fueron identificadas como Valmor Lorcano, de 42 años, y Víctor Hugo Orcasita, de 36, presidente y vicepresidente del gremio de sindicalistas de la empresa carbonífera. Con un referendo, el Partido Conservador busca penalizar en su totalidad el controvertido tema del aborto. Expertos consideran que las tres excepciones que la ley legitima para detener un embarazo son debidamente justificadas y que no se deben imponer moralidades en escenarios jurídicos. Frente a un eventual caso de violación, ¿quién debe decidir el destino de una persona? ¿La persona misma y ser un fin en sí misma, o debe decidirlo un tercero? Estaríamos llegando a paradigmas tales como a la madre había que exigirle que mantuviera el embarazo, así estuviera en peligro su propia vida. Expresan que el debate no se debe retomar porque en la agenda pública deben primar asuntos críticos que afectan al país. El país ahora mismo está atravesando una situación donde temáticas como el proceso de paz, temáticas tales como la pobreza, temáticas tales como la desigualdad social, adquieren un mayor grado de relevancia. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. Y Las Noticias consultó con la gente en la calle su opinión frente al tema del aborto. Esto fue lo que nos dijeron en nuestra sección Habla la Gente. Por ningún caso abortaría, porque eso es quitarle la vida a un ser que no tiene la culpa de ninguna clase de los estados que estemos. Nada, eso es ese es pecado delante de los ojos de Dios. El aborto es como quitar una vida a un ser. Si me llegaran a violar, o si de pronto mi hijo naciera, o sea, tuviera malformaciones durante mi embarazo, pues ahí sí consideraría abortar. De pronto podría tenerlo, pero no mantenerlo yo, sino de pronto como que mantenerlo una persona que yo conozca. No abortaría, porque eso es matar una vida. O sea, es como si coger una pistola y matar, porque todas las personas tienen derecho a nacer. No me parece que debiera abortarlo, porque el único que tiene derecho a quitarle la vida a un ser es Dios. Comenzó el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental en Sucre. Los diputados buscan entregarle facultades al mandatario Julio César Guerra Tulena. El gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental para solicitar facultades con el fin de celebrar contratos y convenios hasta el 31 de julio del presente año. El Ejecutivo, en su discurso de instalación, dijo que las facultades son para avanzar en la ejecución del presupuesto de la vigencia fiscal 2013. Hemos ido alcanzando logros concretos que evidencian las bondades de construir desarrollo integral con fundamento en reglas
que son fruto del consenso y decisiones originadas en la concertación libre y autónoma. El proyecto de ordenanza con el cual el gobernador solicita facultades fue radicado en la secretaría de esa corporación el pasado 29 de enero. Hoy iniciamos el debate, el estudio de este proyecto de ordenanza para otorgar las facultades. La próxima sesión quedó fijada para este jueves en horas de la mañana. Y esta es una buena noticia para el folclor. Con el fin de proteger la memoria histórica de la música vallenata en el Cesar, el alcalde de Valledupar y el gobernador del departamento firmaron un importante convenio. Que rescaten sus memorias, qué bueno para el folclor, que rescaten sus memorias. Con estos versos fue sellada la unidad entre el gobernador y el alcalde de Valledupar alrededor de la construcción del Centro Cultural de la Música Vallenata, proyecto que había suscitado algunas diferencias entre los mandatarios, pues mientras Monsalvo Génico insistía en que fuera en la antigua zona de carreteras, Socarrás Reales proponía otra área al norte de la ciudad. El alcalde dio vía libre para que se construya la obra, que tendrá una inversión de 25 mil millones de pesos. Estos son unos gobiernos respetuosos de la ley, temerosos, cuidadosos, y todo eso ameritó una profundización en estudio. Garantizar que podamos proteger la memoria histórica del folclore. Con el correr de los años se ha ido de una u otra forma dispersando. Nueva lluvia de alzas afecta al bolsillo de los colombianos. Frutas y verduras se han disparado por la temporada de sequía. Las continuas alzas siguen afectando los productos de la canasta familiar. En esta ocasión son frutas y verduras. Anteriormente por 2.000 pesos se podían comprar 2 libras de pimentón. Ahora por el mismo precio solo se puede comprar una. Y es que febrero inició con más aumentos, además de la gasolina. La mayoría de la fruta ha aumentado casi ya el 20% y por el medio del verano. Ha tenido aumento las verduras, como por ejemplo el ají pimentón, la habichuela, la zanahoria. Los colombianos tendrán que hacer mayores peripecias para hacer rendir el dinero, porque las salsas no dan tregua. Lo he visto demasiado carísimo. Cuando antes me gastaba 20 mil pesos, ahora me gasto 50 mil en fruta y eso no justifica con este salario malo que aumentaron, 15 mil pesos, y lo que están aumentando es demasiado. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. Tras la suspensión del alcalde titular del Carmen de Bolívar, el gobernador de ese departamento escogió el mandatario encargado mientras espera la terna para elegir al alcalde en propiedad. Julián González Roa, director del Departamento Administrativo de Planeación Departamental, fue designado por el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Hossain Rognini, como alcalde encargado del municipio del Carmen de Bolívar. Una vez la Contraloría Departamental notificó al mandatario seccional sobre la medida de suspensión de Francisco Vega Arraut, alcalde titular de esta población. Ya hice un primer consejo de gobierno donde tuvimos oportunidad de estudiar la problemática del municipio. El tiempo que dure en el encargo Julián González depende de la celeridad con la que el partido político al que pertenece Vega Arraut proporcione la terna. Es el partido de la U. Tengo entendido pues que está a la espera de que llegue ella para que el señor gobernador estudie las tres hojas de vida y decida a quién escoge allí. Julián González Roa es abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre. En el centro de los Montes de María, Johan Díaz, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, hacemos una primera pausa aquí en Las Noticias y en breve retornamos con mucho más. Volvemos. Estás viendo Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro.